¿Quién es? No, a ver, no, no se parece, adivinen quién es. ¿No? Es como un cuate que está dirigiendo un partido político. ¿Sí? Es que no me sale. ¿Cómo no te sale? Bueno, no, ¿y qué va a decir? No sé, porque la verdad es que ni entiendo. Es lo de las corcholatas, pero no lo estoy entendiendo bien. ¿No, y no traje foto? No traje foto de él, entonces no me sale. Oye, pues, a ver, para que puedas entender lo que es el, de lo que vas a trabajar y para que puedas terminar el retrato, mira, tenemos aquí. ¿Qué? Ah, ¿quién está? Ya está aquí. Mira. ¿Sí es? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, Rafael. ¿Cómo estás? Hola, Fis. Mario Delgado. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte. La caricatura. Estoy más chistoso en vivo. Pásale. Gracias por invitar. Al contrario. Al contrario, bienvenido a la verga. No, pues es un momento, yo creo que es una coyuntura histórica importante y yo creo que sí están cambiando cosas de fondo. ¿Cuál es la trascendencia de lo que está ocurriendo hoy en día en términos de lo que podría ser la elección del coordinador de la 4? De la defensa. De la defensa. De la cuarta transformación. De la cuarta, pues, a ver. Bueno, yo creo, a ver, tenemos un gobierno muy exitoso, diferente, después de una larga lucha encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que sigue es, ¿va a ser un gobierno nada más diferente, una anécdota en la historia, o va a ser efectivamente un punto de inflexión en la historia del país? Un cambio de régimen. Eso es lo que está en juego, ¿sí? Consolidar el cambio de régimen. Sí, la continuidad tiene que ser. La continuidad de la transformación. Entonces, por supuesto que es un momento trascendente y es importante que nos salga bien. Y este proceso, más que jurídico, porque todo el mundo está hablando, no, y sanciones, y si están alguien hace, no sé bien, si está, o están violando la ley, o... La gente está observando quién tiene la capacidad, quién tiene la lealtad, quién tiene los principios para continuar con ese liderazgo. Porque hay que reconocer que son muy buenos compañeros y compañeras, pero va a ser muy difícil llenar los zapatos que va a dejar Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un dirigente histórico. Es un dirigente histórico que se da muy de vez en cuando en la historia de los países. Entonces, creo que ese liderazgo solo lo va a ser posible llenarlo si terminamos unidos, si logramos consolidar esto, porque es, el liderazgo de Andrés Manuel es muy grande. Pero nuestra responsabilidad como generación, y además quienes participamos directamente en el movimiento, es lograr su trascendencia. Es decir, que las siguientes generaciones llegue este legado. Y eso es Morena. O sea, Morena, Andrés Manuel nunca lo definió como un partido político nada más, que no tenía como objetivo ganar elecciones. Era regenerar la vida pública del país. Y eso se va a lograr en la medida de que la mayoría de quienes participen en la vida pública del país tengan otros principios, tengan otros valores y, como él nos enseña todos los días, hacer de la política un imperativo ético. Oye, ¿por qué? Regresando un poquito a cómo empezaste. ¿Por qué no está violando la ley este proceso? Porque hay esa narrativa por parte de la oposición y de los medios que controlan de, están violando flagrantemente la ley electoral. ¿Por qué no la están violando? ¿Por qué no estamos violando? Porque es un proceso interno. Según la Constitución y la ley de los partidos, tenemos derecho a autoorganizarnos y a la autodeterminación. Y ahí es una línea donde no puede pasar la autoridad electoral. Es decir, nosotros somos el partido, nosotros nos ponemos de acuerdo cómo nos vamos a organizar. ¿En qué proceso estamos? ¿Qué dice el partido? A ver, tenemos que empezar a organizarnos para darle continuidad a la cuarta transformación. Y tiene que haber un liderazgo. Y tiene que haber quien encabece esos trabajos de defensa. ¿Cómo lo vamos a decidir? Pues que lo decida la gente. Porque en Morena decide la gente. Digo, podría ser una decisión del partido, podría ser una decisión de alguien más. Entonces se hace este proceso donde se va a recoger la opinión de la gente a través de las encuestas. Entonces, ¿por qué no es pre-campaña? ¿Por qué no estamos llamando al voto? ¿Por qué no hay promoción personalizada? ¿Por qué no se está exponiendo una futura plataforma de gobierno? Hemos repetido esta fórmula en 23 elecciones de gobernador, todas impugnadas por la oposición, y hemos salido adelante. ¿Sí? Y ahora las medidas cautelares que acaba de dictar el INE van en ese sentido. Es decir, bueno, está bien, el partido tiene derecho a organizarse, nada más que tiene que haber fiscalización de los eventos que están haciendo, los recursos que están utilizando, no pueden llamar al voto, no puede haber propaganda personalizada, no puede haber alguna actividad que entonces sí convierta esta actividad en un acto de precampaña. Que ya ha habido
promesas o, bueno, sí, promesas de uno de los amagos. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ya les dimos las medidas cautelares uh-huh. del INE, les dimos unas recomendaciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Digamos, obviamente se van a mover dentro del límite, ¿no? Uh-huh. Si yo pienso que tal vez en el futuro sería bueno hacer, uh-huh. digamos, uh-huh. van a estar ahí, ¿no? Sí, jugándole la rayita, pero... que dijo Marcelo Ebrard de la Secretaría, de la Biblioteca. Sí. Si era una especie como de campaña, algo así. Ahí hay que ser cuidadoso porque pues ya ni siquiera tiene que ver con el partido. Tiene que ver que si violas la ley, pues después vendrá una sanción. Entonces hay que irse con pincitas, pues un INE nos vigila, entonces y la hay gente. Que estar atentos. Lo más importante es eso, es la gente. Ese es el tribunal. Ese es el... Porque el día de veras. Finalmente la gente se está formando una opinión sobre cada uno de ellos. Exacto. Y ellos firmaron que se comprometieron a ciertas cosas. Entonces uh-huh. la gente está viendo a ver si los cumple o no. Y hay un poquito como dejarlos a eso, ¿no? ¿Sí? De hecho, el mismo López Obrador, así lo digo. Se quieren pasar de listos, pásate de listo, nada más que vas a tener la evaluación por parte del pueblo, de la gente, que es finalmente quien se va a formar una opinión que se va a ver reflejada en las encuestas. Pues de acudir a medios contrarios o a la 4T... Era también en esto, ¿no? No es una prohibición, no, es una sugerencia y ya cada quien sabe si... Es una sugerencia, pero imagínate, si quieres ser el sucesor de un líder como Andrés Manuel López Obrador, pues sería un error garrafal irte a meter, no con un entrevistador o un periodista, son instrumentos de propaganda claramente de la derecha, no son medios de comunicación, son enemigos... declarados del presidente. Como, pues sí, pero antes de que se volvieran, no estaban tan loquitos. No será después ya se despistaron por completo. ¿No será una apuesta por ganarse la simpatía de la derecha con estas apariciones? No, pero no te sirve. ¿No? A ver, si quieres ganar una encuesta, pues ves el mapa político. Mm. Y no es por presumir, pero pues Morena debe estar con el 65-70% de preferencia. ¿Cuánto tiene la derecha? Si te congracias con ese pequeño grupo... En el agregado no te sirve. Digo, no tendría lógica, ¿no? Y puedes perder lo que tienes. En y claro, puedes perder tu 60 pues, uh-huh. por ganarte un 10, 5. Exacto. No sí, tiene sentido. Es absurdo. A ver, en América Latina, la izquierda siempre ha sido caudillista. Tú puedes hablar claramente, en Cuba tienes al castrismo, en Venezuela tienes al chavismo, en Ecuador al correísmo, en Argentina al kirchnerismo, en México tenemos al obradorismo. ¿Qué implicaciones tiene que pues, un dirigente histórico, a los 6 años de llegar a la presidencia de la República, de llegar al poder, digamos, que nunca llegas del todo al poder, uh-huh. ¿qué repercusiones tiene que de repente ese dirigente desaparezca? Es decir, ¿tú crees que qué papel juega en esa coyuntura, por ejemplo, la institución partidaria? No, tiene todo que ver, porque Andrés Manuel mismo está negando que pueda haber ese tipo de caudillismo. Claro. Porque sabe entonces que sería una transformación muy frágil. Claro. Entonces, él a lo que apela, Fis, es, y siempre lo dice, al tema de la revolución de las conciencias. Es decir, la transformación empieza acá, por uno mismo. Que hagas política de manera diferente. Y eso, por supuesto, la conducción del partido debe ser así. Nunca debe perderse la idea de que Morena es simplemente un instrumento de lucha del pueblo de México. Le pertenece al pueblo y el pueblo toma las decisiones. Si no, pues sí se pone en riesgo esta transformación. Ahora, también es un reto lo que hacen Andrés Manuel. Dice, bueno, Palenque, y ahí les dejo lo que hice. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el legado de López Obrador? ¿O lo dilapidamos en disputas personales pensando que era de cargos? Pensando que era una cuestión de ambición, pues no, es el futuro de las siguientes generaciones, el destino del país. Y mira, Fis, ve lo que ha pasado con apenas casi 5 años de un gobierno en esto. Ve nada más lo que tiene. Estamos creciendo más que los Estados Unidos.
Tienes 5 años de estabilidad de la moneda que no había ocurrido en 5 décadas. Tienes a un peso que está más que es la moneda más fortalecida frente al dólar. Has recuperado casi 1,500,000 de empleos, más de los que tenías antes de la pandemia. Tiraste el mito de que el salario no podía crecer más que la inflación. Hay una recuperación de 88% en términos reales del salario. Las reservas internacionales rebasan los 200,000 millones de dólares. No ha habido impuesto. Acabaste con los gasolinazos. Tienes una inversión pública sin precedentes. Estás construyendo el tren más largo del mundo. Estás haciendo una refinería para no depender de la importación de gasolina. Compraste otra. Vas a cambiar los flujos de comercio de entre Asia y la costa este de los Estados Unidos y Europa con el corredor transísmico. Tienes 11 millones de adultos mayores que tienen con qué comer gracias a la pensión. Tienes 11 millones de niños, niñas, jóvenes que pueden seguir estudiando. Estás transformando el sistema de salud para que efectivamente sea un derecho universal. En 5 años de un gobierno honesto, ¿qué hicieron en los neoliberales? O sea, se dedicaban a saquear. Así. Entonces nos dejaron un país en la pobreza, en la desigualdad del ingreso y en la violencia. Y ve el potencial que tiene México, lo dice el presidente. Con lo que nos dejaron vamos a salir adelante. Y ve con 5 años cómo el país empieza a moverse en una dirección completamente diferente. Eso es lo que está en juego. Inédita. Exacto. Eso es lo que está en disputa ahora. Pues sí. Ay, uy. Oigan, ¿qué creen? ¿Saben a quién extraño en esta mesa? Pues Antonio Alguera. Que justamente hoy es su segundo aniversario luctuoso. ¿De qué? O sea, 2 años. Sí. Que sí, extrañamos mucho. Sí. A ti, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver una cápsula, por favor. Vale. No te vayas. Es una cápsula especial en donde se juntó la chamuca con el trovador transgénico. Y además multiplicado por 3. No, bueno, vamos a verlo, te va a gustar. No se vaya. Querido lectorado, en Chamuco TV andamos con la nostalgia de nuestro querido y gran Monero Elguera todos los días y siempre desde hace 2 años, un 25 de junio, cuando la Catrina que él dibujaba tan bien decidió llevárselo. Va en homenaje moneril a Toño. Como sus miles de seguidores saben, Antonio Elguera es uno de los más importantes caricaturistas del siglo XX y XXI. Toño debutó a los 18 años, y a lo largo de 38 años de trayectoria, su obra se destacó tanto por su excelencia en el dibujo, como por su ácida crítica al PRI, a la derecha, al clero, al imperio y sus guerras, etc. Comprometido con cada trazo, que hoy inspira al trovador trío Los Pinches. Tanto tiempo disfrutamos de tu humor, tus dibujos se burlaron, tanto así que yo busco con fervor para carcajearme bien cartón de ti. Si quisiera pitorrearme del tal Krill, devoró las Peña Nieto o de Slim, solo tengo que acudir a tus monos y buscar cartón de ti. Yo recuerdo que tu empeño encueraba mucha torpe vanidad en tu vida. Y el haber no, siempre fuiste siempre muy a todo dar. Pasarán otros sexenios, muchos más. Yo no sé cómo será la realidad, mas con chairos o fifís ya nunca nos faltará cartón
de ti. Yo recuerdo que en su empeño, Helguera apoyó como activista a muchas causas sociales de manera generosa, como la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la lucha de las familias de la guardería ABC o la causa feminista. Su obra es testimonio de la lucha democrática en México. ¿Quién sabe qué pensarías de enterarte, querido Toño? Pero desde aquí invitamos al lectorado a visitar tu exposición permanente, El Gabinete de Maravillas, en el Museo de la Ciudad del Centro Histórico. ¡Salud! Seguimos en Chamuco TV y estamos con Mario Delgado, presidente de Morena. Oye, gracias. Mario, hace muy poco tiempo vivimos unas elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Y en Coahuila especialmente hubo muchos problemas. Morena tuvo muchos problemas en su selección, no tanto en la selección del candidato, sino después, ¿no? Alguien, un candidato, Mejía Verdeja, que había aceptado las condiciones, decide irse de candidato por otro partido, en fin, se complicó muchísimo eso. Eso supongo que les dio lecciones. Hay que aprender de ello. ¿No hay el riesgo de que suceda algo parecido acá? Fue una lección el Estado de México de cómo hacer las cosas bien. Y Coahuila, sí, de cómo hacer las cosas bien. Es lo que yo comentaba ese día. Todo lo que pasó, todo lo que salió bien en el Estado de México salió mal en Coahuila. Ahora, ¿por qué? Hay que ver por qué. Uh-huh, claro. ¿Dónde está el origen? En el Estado de México participaron más de 60 personas para ser candidato o candidata. Hicimos una primera encuesta, salieron los finalistas, una segunda encuesta, y todos aceptaron los resultados. Dijeron, la maestra Delfina es la ganadora. Hicimos una alianza con el PT, con el Verde, nos fuimos a organizar a la gente. Personajes que desde hace tiempo también buscaban ese candidato. Personajes importantes como el doctor Higinio Martínez, como Horacio Duarte, que incluso ellos ya estaban en el movimiento y son ellos quienes invitan a participar a la maestra. Pero reconocen y se suman, uno como coordinador de campaña y el otro como delegado especial del CEN, de Morena. Y campaña pie a tierra, la maestra visitó los 125 municipios. Y se derrotó al grupo Atlacomulco, que era el centro neurálgico del PRI histórico. Entonces, tampoco es cualquier victoria, fue muy importante porque desarticulas la posibilidad de que el PRI se reorganice en el futuro. Les quitaste el cerebro y el financiamiento. Ahora, Coahuila, ¿qué pasa? Lo mismo, se hace el proceso, hay menos participantes, se hace la encuesta, se aceptan los resultados y de repente, 2 horas después, sale Mejía con un video desconociendo, diciéndome cualquier cantidad de cosas, que por cierto ya lo había hecho. Él participó con el PAN en el 2018, porque luego resultaba que él era muy obradorista, ¿no? Y quiso ser alcalde de Acapulco, presidente municipal. Entonces, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN dicen, vamos a hacer encuesta para ver quién es nuestro candidato. Hacen encuesta y pierde. Y lo mismo que dijo de mí ahora, ya lo había dicho, del PAN, no, es un corrupto y manipularon la encuesta y no sé qué. Entonces le dicen, ya, a ver mi niño. Y lo hacen candidato a diputado federal. Pero nuestra candidata Morena lo derrota. Bueno, pues se repitió la historia ahora en el 23, es decir, no aprendió nada del 18 al 23. Desconoce la encuesta, convence al PT, cosa extrañísima porque ya teníamos un acuerdo, de romper la alianza. Y entonces se divide el voto del cambio. ¿Ves? Es ingenuo pensar que alguien puede estar por encima de este movimiento. Es no entender nada. Entonces él se va con esa idea. Pues obviamente pues no creció, pero sí impidió que el voto del cambio se concentrara en nuestro candidato. Y ahí están los resultados. Finalmente ellos sirvieron para que el PRI ganara y condenara a la gente de Coahuila a 100 años de priismo, que es la peor de las maldiciones. Entonces, no puede haber traiciones. No puede haber traiciones. Afortunadamente, el PT y el Verde, yo me siento a hablar con ellos, les digo, miren cómo van los resultados. No nos vamos a poder sentar después del 4 de junio para hablar del 24, porque la gente no me lo va a permitir.
con partidos que sirvieron de paleros al PRI en Coahuila. Entonces, o rectifican, o pues no hay 24, tal cual. Porque no es un tema de que en este sí y en este no. Uh-huh. Es un tema de principios, es un tema de congruencia, es un tema de proyecto. Y tenemos que ser consistentes, por eso la gente nos sigue teniendo confianza. Entonces hacen un llamado. Pero se le puede pedir congruencia a un partido como el Verde. Pues mira, desde el 2018 para acá han votado absolutamente todo, todas las iniciativas del presidente. Nos han es una alianza que empezó en el legislativo, se trasladó a la electoral y ha sido exitosa. No nos vamos a confundir, son aliados del gobierno. Uh-huh. Digo, tampoco sí, vamos exacto. Ahora, mientras no tengas alianzas inconfesables con ellos, me parece que está bien. Ellos dijeron, nos queremos sumar al proyecto del presidente, pues bienvenidos y vótenle. Y en el tablero todos los votos se ven iguales. Y cuando tienes el número, pues qué mejor. Entonces, no puede haber traiciones. Hay que ir en unidad. Hay que mantener el proyecto sobre cualquier interés personal. Y sobre cualquier vanidad, sobre cualquier ambición vulgar. Es el proyecto, no son las personas. Justo, eso debería estar en el primer lugar de los estatutos, no ser una vulgar ambiciosa. ¿Pero cómo lo pruebas? ¿No? Híjole, es que hay unas demostraciones. Y luego te dicen, no, yo resisto todo menos la tentación. Entonces, ya. Oye, yo he hecho varios... De hecho, a ti varios cartones durante varios años. Soy tu cliente. Que básicamente todos los cartones son variantes del mismo cartón, de un solo cartón, que es pues a Morena recogiendo cascajo de otros partidos. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay un filtro o algo? ¿No hay el riesgo de que haya otro Lilitellazo? En estos días vimos a un panista que ahora se está sumando a Morena, cuando días antes insultaba incluso al presidente. ¿Qué pasa ahí con esos...? Sí, bueno, no había, ya lo hay. Pero a ver, hay que recordar que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado amplio a toda la gente que quería un cambio en el país. Porque se da cuenta que la gente que quiere un cambio no cabe en un solo partido. Pero entonces, él mismo por acepta eso, que Lili Téllez fue... No, es un partido Lili movimiento. Sí, pero... Entonces provoca pues esa revolución pacífica que vivimos, uh-huh. más de 30 millones de votos. Entonces no podemos regatearle el resultado. Pues siempre va a haber un pretito en el arroz. Pero le dedicamos más tiempo a Lili Téllez uh-huh. que a ver todas las gentes que se han sumado sí, al movimiento. Germán Martínez. Sí, pero tienes, por ejemplo, a Susana Harp, ¿no? que fue invitada al movimiento y logró, por ejemplo, hacerle justicia a los pueblos afroamericanos, que había 500 años de injusticia. Tienes a Malú Micher, que metió la agenda feminista. Podrías hacer una larguísima lista de toda la gente que le ha aportado muchísimo al movimiento. Sin embargo, nos quedamos en Lili Téllez, ¿no? Pues sí, fue un error y el propio presidente lo ha reconocido. Pero, buena noticia, ya tenemos filtro. Ya cambiamos los estatutos. Dale. Muy bien. Todo el que quiera ser candidato... Y entonces mira, este panista que acaba de... Lo va a filtrar el Instituto Nacional de Formación Política. Necesitan un curso uh-huh. pues para saber más o menos... Primero, para que se entere qué se trata el movimiento, uh-huh. ¿no? Y segundo, pues para ver cómo anda y ver si puede ser candidato o no. O sea, sí ya tenemos filtro hacia adelante. Pero creo que es mucho más... lo que hemos sumado con esta apertura, con este concepto de partido-movimiento, uh-huh. que el daño que nos han hecho los traidores. Traidores, pues siempre va a haber. Ahí está la historia de México, ¿no? Entonces, uh-huh. siempre va a haber traidores. Hay que cuidarnos que sean los menos y que no nos hagan daño. Una cosa, es decir, a ver, primero, en relación al tema de la formación, yo insisto que todo instituto de formación... hace el mejor trabajo que puede, pero tampoco hace milagros. Hay cosas que obviamente no puedes, los maestros no pueden resolver. Pero sí creo yo que aquí lo que está en cuestión es el tema de las alianzas y el tema del Frente Amplio. ¿Es necesario todavía el Frente Amplio contra el neoliberalismo? ¿Son necesarias las alianzas para luchar contra el PRIAN? Es decir, ¿qué tan peligroso, qué tan alto es el riesgo de un regreso de las lógicas neoliberales? Yo creo que no podemos caer en la soberbia en pensar que no las necesitamos. Claro. Yo creo que todo suma, y si son fuerzas políticas que algo tienen y quieren participar en esta transformación, bienvenidas. Y además, ahora tenemos como objetivo en el 24 el Plan C. Necesitamos la mayoría
para seguir impulsando reformas constitucionales y terminar con estos reductos del conservadurismo, de la derecha, del quienes protegen los privilegios, por ejemplo, la Corte. Creo que el gran tema de la elección de 2024 va a ser el sistema de justicia, sí, claro. Una reforma a la Corte, y tiene que ser una reforma constitucional. Entonces, ahí sí tenemos que hacer alianzas. Ahora, alianzas basadas en principios, alianzas basadas en el proyecto, nada de alguna cuestión inconfesable, nada por debajo de la mesa, todo encima, y decir, todos aspiramos a que en nuestro país siga la ruta de la transformación. Creo que eso es válido, y ese es el concepto movimiento que ideó el propio Andrés Manuel López Obrador para Morena. No, de un aprendizaje, yo creo, de dos elecciones, y creo que le pega cuando hace un partido abierto que permite la incorporación de otros liderazgos. Morena siempre debe estar abierto a las mejores causas y a los mejores perfiles que tengamos para que siga siendo el partido de la gente. Sí, porque aquí lo que, es decir, estas alianzas, por ejemplo, estos fenómenos tipo Lili Téllez, sobre todo eran inaceptables cuando un proyecto progresista estaba en minoría y lo que dominaba es el modelo neoliberal. Cuando lo que domina es un proyecto progresista, pues es que la gente que se suma a este proyecto, pues suma. No, y tienes que seguir sumando justo porque quieres la regeneración de la vida pública del país. Entonces tienes que seguir sumando al gente a los principios de Morena, sí, claro, de no mentir, no robar, eso, no traicionar. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Si no, nadie entra. Cerramos la puerta. No, entonces están los filtros, como que, sí, o sea, que empiezas. Que va mejorando los filtros. Yo creo que eso nos va a servir mucho, porque si a pesar de tomar un curso, de hacer, pues, se comprometen también, firman, ¿no? Y no cumplen, bueno, pues ya. ¿Cómo le haces? Sí, no hacen milagros, dice. Pues sí. Oye, una pregunta. ¿En qué condiciones recibiste a Morena? ¿Ya cuánto tiempo tienes de presidente? Yo empecé el 5 de noviembre del 2020. A ver, ¿qué pasó? Porque 2 años y cacho. Un partido pequeño, sin recursos, con el esfuerzo de la gente, el gran liderazgo de Andrés Manuel, ¡pum!, provoca una revolución pacífica en el 2018. Y de un día para otro amanece como el partido en el poder, el partido más grande del país. Con mayoría, entonces, en el Congreso. Con mayoría en el Congreso. A 3 años de su creación. Sí, sí, sí. Muy, no, es un fenómeno. Sí, es un triunfo, pero por el otro lado es una derrota para el partido, porque todos los cuadros se van. Bueno, se van todos los cuadros al Congreso, al gobierno. Pero lo más importante es que el partido, digamos, traía una dinámica opositora. De repente es el partido en el gobierno y entonces ahí no sabe qué hacer. Creo que no sabe lo que le toca. Y ya ni siquiera tiene que ver con las personas. Entonces entra en un conflicto eterno, digamos, como que pierde la brújula un par de años y luego se acerca, pues ya el 21, donde teníamos que ir a elecciones otra vez. Luego, pues, sigue el pleito total que se define por encuesta. Me toca a mí. Entré en noviembre del 2020. Ya había iniciado el proceso del 2021. No había nada, Fis. Había un desorden financiero administrativo. Había muchos pleitos en todos lados. No había dirigencias prácticamente en ningún estado. Y una dinámica muy desafortunada, ¿no? Entonces, con mucha paciencia fuimos poniendo orden. Tuvimos que definir en menos de 2 meses 15 candidatos y candidatas a gobernador. Nos fue bien. Ganamos en 12 de esas 15. Luego seguimos tratando de poner orden al interior del partido. Llega el proceso del 2022. Ganamos 4 de 6. Y ahí se abre la ventana. Así, aquí es el momento para reorganizarnos para el 24. Estábamos en el conflicto del que no teníamos padrón, entonces no podíamos reorganizarnos, no podía haber asambleas. Total que decidimos, pues, poner urnas en las plazas públicas del país para que de manera libre, con su credencial de elector, quien quisiera pertenecer a Morena fuera, se inscribiera a Morena y votara por su congresista. Sorpresa que nos llevamos, porque en ese fin de semana salieron a votar 2,5 millones de personas que voluntariamente se inscribieron a Morena, votaron por su congresista. Logramos hacer el Congreso Nacional con estos 3,000 congresistas electos, 10 por distrito, el 17 de septiembre. Entonces, tuvimos ya
nuevas dirigencias estatales, nuevos consejos estatales, nuevo Consejo Nacional ya con la nueva realidad, incorporando a los gobernadores, incorporando a los consejeros eméritos, fundadores del partido, nuevo comité ejecutivo, que de 22 pasó a 12, y lo más importante, la adecuación de nuestros documentos básicos a nuestra nueva realidad política. Entonces, el estatuto ya es un instrumento para la organización. De repente, en un momento se convirtió en una camisa de fuerza, porque eran unos estatutos que ya no le quedaban a un partido que era demasiado grande. Entonces, fue muy importante ese proceso de reorganización y ahora estamos en mejores condiciones. Es un partido más organizado, es un partido con una capacidad de movilización muy grande. Por ejemplo, lo vimos el 27 de noviembre en la marcha, lo vamos a ver ahora el 1 de julio en el quinto aniversario del triunfo del movimiento. Estamos aprendiendo a ser institucionales, ¿no? A tener disciplina, a poner siempre por delante al partido. Entonces, creo que está en mucho mejores condiciones de lo que yo lo recibí. Y me parece que es justo en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel nos dice que él se va a retirar. Es decir, entonces, el líder histórico del movimiento dice pues, que se va a Palenque. Ya no lo va a dirigir ni el gobierno ni al movimiento. Entonces, ahí es cuando el partido debe emerger en su capacidad de organización, en su capacidad de movilización y que siga conduciéndose conforme a principios para que siga teniendo la confianza de la gente. Que por eso yo creo que es importante esta figura de coordinador de la defensa de la 4T, que pareciera, y muchos lo ven así como un eufemismo para no decir que es la selección de candidato. Pero yo creo que efectivamente sí va a ser eventualmente la selección de candidato, pero no solo eso. O sea, sí es un relevo generacional. No, sí es el líder sí del movimiento. Sí es el que va a encabezar la continuación del movimiento cuando ya no esté López Obrador. Así es. Yo entiendo que por eso tiene que tener un respaldo muy amplio, que es lo que le va a dar esta selección de ahora, ¿no? Por eso es tan importante el escrutinio que está haciendo la gente de cada uno de ellos. Y oye, en este proceso, ¿cómo se van a conocer? ¿Cómo se decantaron en estas cuatro personas? Digo, medio lo vimos siendo testigos pues, de lo que sucedía al paso del tiempo. Pero, pues yo creo que eran figuras públicas y notorias. Pero porque digo, esto si no... Bueno, yo te digo, personalmente a mí me sorprende mucho Adán Augusto López. Pues a mí me sorprende porque no veo que tenga una trayectoria de liderazgo o de... Bueno, siento que recientemente yo creo que sí emergió como tal. Digo, el presidente los estuvo nombrando mucho, pero son, a ver, el presidente los llama hermanos y hermana. Tú no le llamas hermano o hermana a alguien que no conoces. O sea, son personas que sí, a lo mejor no han tenido esta exposición nacional, pero sí tienen una trayectoria acompañando en la lucha Andrés Manuel López Obrador, y eso vale, eso cuenta, ¿no? Eso te forma también. A diferencia de esta última aparición, aspiración de un personaje como Jed Kolevsky. Pues llega después del consejo, nadie sabíamos que ella aspiraba a ser la coordinadora, y pues el consejo decidió con nombre y apellido a los cuatro perfiles, ¿no? Y abrirle la puerta al PT y abrirle la puerta al Verde. ¿Y si gana Velasco la encuesta? Pues nos venimos a la verga. Sí. No, bueno, está en su derecho de participar, ¿no? Y qué bueno, porque eso refuerza la unidad de la alianza. Y, por cierto, eso del... Me quedé con la espinita de recoger cascajo. Me ha tocado participar en 23 procesos de gobernador. Uh-huh. Y hemos ganado en 17, o sea que... No nos ha ido mal. Traemos buen porcentaje de bateo. Oye, ¿no hay riesgo de que en este proceso, no hay un riesgo de desgaste? Porque, bueno, aparentemente pues los cuatro o seis pues están haciendo las cosas de manera muy civilizada, pero luego algunos de los seguidores no tanto. Ah, sí. Hay aparentemente... golpes debajo, o algunas personas sí lo identifican como patadas debajo de la mesa y demás, no hay un riesgo de desgaste. Yo creo porque que son, además es muy largo. Es largo. A ver, claro que va a haber desgaste. Sería ingenuo pensar que no es desgaste, pues es
es una lucha, ahora tiene que ser fraterna. Me parece que entre ellos no vamos a tener problema. Sí tenemos luego problemas con los que están abajo, con los que da bien, los que piensan que golpeando al otro quedan bien o le ayudan a su aspirante. Yo creo que eso se revierte. Pero, a ver, aquí es importante que no haya pretexto para una ruptura justificada. Por eso el partido tiene que ser absolutamente neutral, tiene que ser institucional, y es algo que yo les insisto mucho a nuestros dirigentes estatales, que no se metan, ¿no? Ahora también los gobernadores tienen que respetar esto. El propio presidente, el consejo dijo, pues el presidente no se puede meter, él dicho, yo no me voy a meter. ¿Por qué? Si todos los días le preguntan y todos los días dice, sí, no me voy a meter. ¿Y por qué no meterse? Porque nadie puede interferir en una decisión que solo le corresponde al pueblo. Porque entonces estaríamos traicionando la confianza que Andrés Manuel nos ha enseñado a tenerle al pueblo. Que confíen en la gente. Entonces, ¿por qué la dirigencia va a tratar de interponerse para cambiar el resultado, para favorecer a alguien? ¿O por qué un gobernador va a pensar que su participación puede ser relevante para inclinar la balanza? Sería traicionar al movimiento. Tenemos que respetar lo que diga la gente. Y la encuesta lo único que va a hacer es recoger esa opinión. Es el instrumento, pero la decisión es del pueblo. Y hay algo que yo creo que es muy importante, que es la figura del observador es muy importante. Ha sido realmente muy importante y tiene un peso muy grande. Y se va a ir y dice que ya no va a participar en absolutamente nada. Yo creo que ninguno de los cuatro personajes, o de los seis, tienen el peso político, incluso histórico, que tiene López Obrador. Y yo pienso que deberían de tener claro que aunque resulte uno de ellos elegido o elegida, no va a ser el líder, sino va a ser la cabeza de un equipo o de un movimiento. O sea, lo que quiero decir es, no, lo importante no es la persona, sino el movimiento, ¿no? Supongo que lo tienen claro ellos. No, bueno, de hecho, por ejemplo, el proceso en el que estamos, donde decida la gente, tiene todavía una implicación mayor. O sea, eso parecería que es una tarea de Morena. Pero no, el presidente dice, no, vamos a empoderar al pueblo para acabar con el dedazo, para acabar con la imposición. Es decir, el presidente renuncia, que estaría en todo su derecho, a decir quién debe sucederlo para dejarlo en manos del pueblo de México. ¿Por qué? Porque él está pensando en que este movimiento nos dure muchos años. Y si alguien se atribuye el derecho de nombrar al sucesor, bueno, pues este movimiento tendría sus días contados. Entonces, la decisión la pone en la gente para que perdure la gente y que la gente se acostumbre, que la gente dice, nosotros decidimos, nosotros mandamos. Por eso, todavía tiene, buscando las implicaciones de este proceso, como tú empezaste el programa, Fizz, todavía tiene una implicación mayor, acabar con uno de los grandes rituales de la política mexicana, que es el dedazo. Y López Obrador dice, acabemos con el dedazo, que decida la gente. Pero hay todavía inercias, ¿no? Hombre. Por supuesto. Es decir, nada es más difícil que cambiar que los usos y costumbres. Y menos los usos rituales y costumbres que están arraigados desde hace cientos de años. Como decían, más fuerte la costumbre que el amor. Así es. Oye, Mario, quien parece que sí extraña el dedazo es la oposición, ¿no crees? Parece que están... El cartón que hiciste me encantó. Pues es que está muy indeciso Claudio X González, ¿no? Pues eso los tiene desconcertados. ¿Pero Claudio X va a ser el dedo elector? Pues es el patrón, ¿no? Ah, él es el patrón. Él es el que va... ¿A poco no están enterados? ¿No? A ver, ¿pueden enfocar esa caricatura, por favor? Bueno, pero a lo mejor les va a dar chance de que se pongan de acuerdo. Que se peleen entre ellos. ¿Tú crees? No sé. Que sea democrático, no sé. No lo conozco, el señor. Bueno, pues, hasta ahorita no lo ha transparentado. Lo que sí es un hecho es que ahorita no lo han transparentado, pero sí plantea un problema. ¿Cómo ven a la oposición ustedes? Porque, bueno, como están las cosas, las encuestas le dan muchísima ventaja a Morena. Lo más probable es que sí se gane la presidencia, pero nada está decidido, ¿no? Supongo que tampoco dormirse en sus laureles. No, vamos a hacer lo necesario, lo que nos corresponde, ¿no? Organizar a la gente para garantizar el triunfo.
Pero yo lo que ellos están viviendo es, hay un cambio de régimen político. Entonces, el régimen donde estaban acostumbrados a vivir ya no existe o está muriendo. Entonces, por eso no saben qué hacer. Por eso están totalmente en la lona. Y qué bueno que sigan así, ¿no? Y además, con esos dirigentes tan visionarios que tienen. Y es que además no se han dado cuenta. Con tan buena reputación. Yo me puse nervioso cuando el tribunal quería quitar a Lito. No me lo quites. Le he ganado 2 elecciones, ¿no? 12. Pues no me vayan a poner uno. Bueno, ahí déjenlo. Sí, lo voy haciendo. Y Marquito, tan simpático que es. Bueno, ahí déjenlos, ahí déjenlos. La otra cosa, es decir, la cantidad de militantes importantes del PRI, del PAN, que están siendo perseguidos por la justicia, que incluso están en la cárcel, que están dados a la fuga, que tienen litigios pendientes. Es muy bueno, fuerte. Precandidatos presidenciales. Sí, claro. Están prófugos. Claro. Sí, claro. ¿No? De ese tamaño. Bueno, hasta expresidente, no está prófugo formalmente, pero está fuera de México. Sí. Es un exilio extraño. Uh-huh. ¿No? Es decir, es increíble esta cosa que le encuentran a la regidora del PAN en Tamaulipas, 40 kilos de cocaína, y que además los medios le hacen el vacío. Esta historia, es decir, el vacío que le han hecho al juicio de García Luna y los vínculos que tiene con el narcotráfico. Es que es muy impresionante. No tienen ideas. No tienen proyecto. Liderazgo. Y lo más importante, que no ven, que no tienen proyecto. O sea, su único discurso es tratar de detener a nuestro movimiento. ¿No se han dado cuenta de algo que veo que Morena sí, que es el cambio generacional? El cambio generacional y el cambio de mentalidad. Ellos son los mismos nombres, los mismos personajes de hace 20 años. Santiago Krill. Fox. Haciendo su comercial. Por no hablar de Diego Fernández de Ceballos. Bueno, pero ahora es la Fox en versión moto. Sí, claro. De la verde. Sí, es un acercamiento a cierto sector de la... Está intentando explorar nuevos. Sí, claro. Otro riesgo que yo veo ahí, porque hemos estado viendo cada elección que hay, que estos partidos, sobre todo el PRI, cada vez pues se va haciendo más pequeño, ¿no? El PAN también, bueno, el PRD ya perdió el registro en varios donde estados, participa. Donde participa, pierde el registro. Pero el PRI pues parece que está a punto de desfondarse, y después de perder el Estado de México, pues ya es terrible. Pero yo siento que esa no necesariamente es una buena noticia, porque muchos de los militantes del PRI se van a ir a Morena. Pasa lo mismo con esto que hablábamos de los filtros y demás, o que supongo que llegue militancia a otros partidos, pues tampoco es tan grave. ¿O cómo lo maneja? ¿Cómo se podría manejar eso? Que voten por Morena. ¿Sabes cuál es? Bueno, debes saber perfectamente el padrón de Morena, ¿no? ¿Cuántos? 2,500,000. 2,500,000. Sí. ¿Y sabes de los otros partidos cuántos son? Pues les cuesta trabajo cumplir con el requisito, que son alrededor de 360,000. Para poder mantener el registro. ¿Ni el PRI tiene eso? No, ya no. Yo creo que el PRI se está convirtiendo ya en un grupo vulnerable en el país. O sea, tal vez tengamos que hacer un programa social. Una minoría. Una minoría. Una asistencia social. Oye, Mario, pero hay dos enemigos que son muy claros, muy claros. La oposición ya, vaya, está más que derrotada, pero tiene dos malditas grandes fuerzas, que son los medios de comunicación hegemónicos y estos, ¿y Chamuco? Y estos personajes. Yo diría que son tres fuerzas, porque son efectivamente los medios de comunicación, es el aparato judicial y el dinero. Bueno, es que con eso pagas los dos anteriores. Sí, claro, pero ese es el clave. El viejo, es decir, todo lo que es la oligarquía neoliberal. Sí, porque finalmente Morena, López Obrador, ganó un poder. Bueno, dos. El poder ejecutivo y el poder legislativo. No, pero ganó el más importante, que es el poder de la gente. Sí, claro. Sí, pero estos poderes, otros poderes, el poder judicial y los poderes fácticos, sí, ahí siguen. Están intocados. Por eso hay que cuidar mucho el apoyo de la gente, uh-huh. ¿No? El poder del pueblo. Y en ese sentido te diría, bueno, sí, estamos en una lucha permanente. Es decir, no tuvimos la victoria del 18 y ya ganamos, ¿no? Esto es, hay que defenderlo, lo mucho que se ha logrado. Creo que hay un riesgo mayor todavía, que es el de la división interna. Mm. Por eso hay que poner, o sea, que no implosionemos. La perredización, ¿no? No.
O sea, que les pase lo mismo que el PRD, pues. La división, las tribus, ¿no? Y por eso es tan importante que este proceso termine en unidad. Y por eso hay que ser cuidadosos. Y por eso hay que... No, todos los gobernadores, los presidentes municipales, los dirigentes, pues deben resistir la tentación de apoyar a algún perfil. Hay que dejar que la gente decida, que confiar en la gente. A ver, una cosa que me preocupa que acabas de decir. Efectivamente, yo estoy convencido que todo proceso de transformación tiene que ser un proceso de transformación permanente. Si no lo haces, se te puede caer el proceso. Pero si tú, estos procesos de transformación permanente suelen encontrar o suelen fracasar en el proceso de transformación, en este proceso de militancia constante, se empiezan a dar las fracturas internas y la lucha interna se agudiza. Es el caso de la revolución. Es decir, México tiene un historial de revoluciones. Eso pasó en la Revolución Mexicana, pasó con el grupo liberal en tiempos de Juárez. Ahí es cuando se pueden fracturar los proyectos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para tratar de minimizar este riesgo, aparte de cuidar las formas y todo eso? ¿No es necesario también hacer un proceso de reflexión constante? No, hay que blindar el proceso, que no ocurra eso, no caer en ninguna inequidad, este reclamo permanente del piso parejo. Andrés Manuel López Obrador le pidió al partido un proceso transparente, equitativo, con piso parejo, incluyente, y que la gente decida, ¿sí? Que se resuelva a través de las encuestas. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer eso, y la unidad es corresponsabilidad de todos, no nada más de la dirigencia. Es algo que se construye además, claro, todos los días, ¿no? Con un comportamiento ejemplar, porque el valor más grande que estamos cuidando en este proceso es justamente el de la unidad. Y el gran reto de Morena va a ser que no teniendo al imán de López Obrador, la gente salga a votar. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De que logremos esta conciencia de que esta lucha es permanente. Yo creo... porque ya tengo mi pensión, me quedo en mi casa. Porque ya tengo mi beca y ya está en la Constitución, pues ya nadie me la va a quitar. No, la lucha sigue. Hay que seguir luchando por el país que queremos. Y aunque no esté López Obrador en la boleta, hay que salir a defender su legado y a que siga nuestro país avanzando por esa ruta. Y esa es la revolución de las conciencias. Y ese es el cambio de mentalidad y ese es el gran reto que tiene Morena. Morena, por ejemplo, era un partido que teníamos como meta la promoción, ¿no? Si la promoción era que se diera a conocer el partido, el periódico Regeneración, Morena, Andrés Manuel. Y a la hora de las elecciones, Andrés Manuel arrastraba a la gente a las urnas. O sea, la gente salía a votar por él. Luego, en el 2021 fue el primer proceso donde él no estaba en la boleta. Entonces ahí empieza el cambio ya en los objetivos que debe tener nuestro partido, que no nada más es la promoción. Debemos aprender a movilizar, a movilizar conciencias, a movilizar digitalmente y a movilizar también invitando a la gente a que participe. Y a ganar. Entonces, las narrativas. Para que la gente se movilice. Y ahora ese es el reto del 24. Pero yo creo que en el 24... Porque la mayoría de la gente quiere que siga esta transformación. Sí, entonces, esa narrativa tiene que ser suficiente para movilizar. Ese imán, el López Obrador, yo creo que en el 24 va a estar ahí, porque va a ser un presidente en funciones en el momento de las elecciones. El reto va a ser después. No, pues ya te fuiste. Ya, ¿no? Me invitas a otro programa. Oye, ahorita que viste de las encuestas, yo soy muy bruto en esas cosas, entonces no entiendo muy bien cómo va a ser eso de las encuestas. Y que las encuestas espejo y todo eso. ¿Cómo va a ser? Dos encuestas por blindado. Sí, sí. A ver, ahí va. Primero. Explícamelo con palitos. Ahí va. Morena tiene un comité de encuestas. Morena va a hacer una encuesta, va a definir la metodología. ¿Con una encuestadora prestigio? No. Morena tiene su propio equipo de muchos años que empezó cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad. La tradición de ese equipo de encuestadores que inició Pepe Barberán sigue. Hay gente que estuvo con Pepe Barberán. Entonces, ¿y eso? ¿Persona? Se respeta y se cuida y valoramos mucho, ¿no? Siempre ponen en duda las encuestas. Pues no, la verdad es que si le metiéramos mano, las manipuláramos, fueran las imposiciones de Mario Delgado,
pues no hubiéramos ganado todo lo que hemos ganado. La encuesta lo que te dice es quién tiene un potencial de triunfo mayor. Pues por eso nos va tan bien. Entonces, Morena hace su encuesta. Uh-huh. ¿Qué le dijimos a cada aspirante? Danos dos encuestadoras de tu confianza y de reputación. Que no sean patito. Que sean, pues, decentes, ¿no? Uh-huh. Porque lo que queremos es darle certeza. Uh-huh. Entonces, cada aspirante nos dio dos encuestadoras en un sobre cerrado, lacrado. ¿Qué va a pasar? ¿Pueden repetirse esas encuestadoras? O sea, puede ser que, sí. Que alguien propuso dos y esas mismas dos las proponga. De hecho, por ejemplo, sí. Noroña dijo, yo no voy a proponer a nadie. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la comisión de encuestas lo considere necesario y el comité de elecciones, van a abrir los sobres. Vamos a evaluar esas encuestadoras, las vamos a meter a una tómbola y vamos a sacar cuatro. Esas cuatro van a ser una encuesta espejo. ¿Qué es una encuesta espejo? Cuando sigues el mismo marco muestral que la de Morena. ¿Para qué? Para que sean comparables, uh-huh. para que efectivamente sean espejo. Y se levantan los mismos días y es el mismo cuestionario. Ah, entonces, los resultados tendrían que ser similares. Cuando lo haces, como es científico y como es estadística, ajá. los resultados deben de coincidir. Claro. O sea, si deben de estar dentro del margen de error. ¿Por qué no se va a poder disparar? Uh-huh. Otro filtro de garantía para los participantes. Les dijo el Consejo Nacional, puede haber un representante de cada aspirante en los equipos de levantamiento. Entonces, imagínate, va a ir el encuestador, va a ir el representante de la comisión de encuestas y va a haber seis personas que son los representantes de los aspirantes. Entonces van a llegar, ¿no? O sea, una puerta. Te van a quedar a tu señora, casa ocho personas. ¿Ocho personas? Le venimos a hacer la encuesta de Morena, les va a abrir la ventana ocho. ¡Ay! Un poquito intimidante. Pero, pues ahí van a estar, ¿no? Verificando. Y lo más importante, que la pregunta relevante de quien quieras que sea, quién es el bueno, es en boleta. En boleta. ¿No? En secrecía ellos tacharán uh-huh. el nombre y lo meterán a una urna simulada. O sea, son varias preguntas. Son varias preguntas primero, más la buena, la boleta, que es la que va a pesar más. La que viene en boleta. ¿No? La que viene en boleta y la pones en urna simulada. Entonces, uh-huh. pues frente a los ojos va a ocurrir eso, se sellan las urnas y pues vamos a poder contarlas, ¿no? Y todas las encuestas, cuestionarios. Las encuestas espejo. Lo mismo. Con ese mismo lo formato. Mismo, el mismo formato. Van a poder ir representantes. Es decir, si tú eres un aspirante, para tener un representante en cada grupo de encuestadores, en esos días vas a necesitar por lo menos 1,500 personas. Pero es decir, no hay manera, pues, de que se le meta mano. No hay manera de que haya manipulación. Bueno, va a ser el resultado. Es decir, están todas las garantías. Tienes dadas. Varias garantías de las encuestas. Cada encuesta espejo es una garantía de que... Entonces, por ejemplo, dices, ay, yo ya colé a mi encuestadora, que son mis cuates. No va a poder hacer uh-huh. mucho, pues porque van a estar vigilantes todos. Y porque el marco muestral, el método aleatorio, el probabilístico, para determinar en dónde se debe encuestar, es el mismo, lo cual lo vuelve comparable. Y entonces nos mete dentro del margen de error. Son las leyes de la estadística. Y había otra de que si era abierta o solo a militantes. Que no, supuestamente si era abierta, había la posibilidad de que alguien metiera mano de la oposición. No, pero eso es un pensamiento medio sofisticado. Decir, no, es que les va a caer a los de derecha y los de la derecha van a votar por el más débil para poder ganarlos. Es probabilístico, es aleatorio y además... Claro. Pues el 60-70% de la gente coincide con nuestro movimiento. Y va a ser en casa, o sea... Sí, domiciliar. Sí, eso sí. Ay, bueno. Pues a ver cómo nos va. Los resultados se dan 6 de septiembre. 6 de septiembre conoceremos al ganador o ganadora. Y bueno, de ahí empezarán... Vamos a 9 entidades también en el 2024. En 6 de ellas gobernamos. Tabasco, Chiapas... Veracruz, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. En 3 somos oposición, Yucatán, Jalisco y Guanajuato. Traemos buenos números en Guanajuato y en Yucatán. Jalisco estamos ahí empatados, o sea que nos puede ir muy bien. Y eso se va a decidir una vez que se haya decidido. Después del 6 de septiembre. Primero, ¿y va a tener la persona que gane este proceso tendrá... ¿Mano? No, 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 no. No. Todo eso. Encuestas. Okay. Encuestas. La gente. La gente. Mario Delgado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Verdad? Por fin se me hizo venir a Chiamonco. No, espero que lo haya visto mi mamá. Seguramente. No, pues al contrario, muchas gracias por venir.
gracias. Súper importante. Sí, muy interesante. Muy didáctico. No, muy claro. Sí, muy claro. Pues muchas gracias, sí, man. Señoras y señores, otro programón para compartir. Estoy seguro que no se lo va a perder y lo van a comentar mucho. Así que no se los pido porque ya lo saben. Así va a pasar. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Chao.